Pasa esta galería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos a Pokémon Platino Harlock. Como estáis viendo aquí, pues vamos a ir así, ¿no? A la cuarta generación. Y vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? Primera serie con vidas, ¿vale? Ahí estáis viendo 10 vidas, ¿vale? Vamos a tener de inicio. Y bueno, pues vamos a darle ya, ¿no? ¿Para qué esperar? Estáis viendo que ya tenemos fondo nuevo, tenemos el marco nuevo. Ya sin el hueco de la cámara, lógicamente. Y a ver qué tal va esta serie, ¿eh? Tenía muchísimas ganas, sin duda, la cuarta generación. Diría que junto a la primera, son las que más me gustan, ¿vale? Así que tenía muchísimas ganas, como digo, de jugarla aquí en el canal con vosotros. Y de darle caña. Voy a darle rapidito, ¿vale? Porque la introducción de este juego es muy, muy lenta. A ver, que sí. Serval, que ya tocó el botón de la Pokéball. Me saca un Muner y bueno, va a ser Harlock, ¿vale? Primera serie un poco más seria, ¿no? El de Harlock básicamente es como el Nuzlocke, ¿no? Es como el Nuzlocke, pero con vidas, con 10 vidas. Y sin estar randomizado, lógicamente, ¿vale? Ya lo que faltaba. Así que, bueno, como estáis viendo aquí, vamos a tomarnos un poco más serio esto y vamos a dejarnos del cachondeo del random, ¿no? Vamos a poner aquí Spectre. Voy a bajarle un poco el volumen, estoy notando que está bastante alto. Y nada, como digo, vamos a tomarnos esto un poco más serio, ¿vale? Vamos a hacer una serie un poco más seria. Sí, una serie seria. Vamos a intentar hacer una serie seria. Y bueno, ya veremos la siguiente de qué será. Pero de momento vamos a centrarnos en esta, que tengo muchas más ganas de jugarla. Y sin duda Pokémon Platino es uno de los juegos más difíciles que hay, ¿eh? Lo aviso ya. Lo aviso ya, Pokémon Platino es uno de los juegos más difíciles que hay. Yo me lo he pasado, no sé cuántas veces me lo he pasado, unas cuantas. Tengo que decirlo, ¿no? Yo he jugado Pokémon Perla, he jugado Pokémon Diamante y he jugado Pokémon Platino. He jugado los tres y me los he pasado varias veces. He jugado mucho la cuarta generación, diría que incluso la he jugado más que la primera. Y sin duda, es que me arriesgaría a decir que es mi generación favorita, ¿no? Bueno, Serval, ¿qué? Cállate ya un poquito. Sí, vamos a entrar en el juego. A ver, los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado. Ojalá comprendas el significado de estas palabras. Ese fue el comentario del profesor Serval a su regreso a Sinnoh desde la región de Kanto. Es verdad, tío. Serval estuvo en Kanto, tío. O por lo menos eso se puede entender, ¿no? Por lo que dice. Aquí termina nuestro programa especial Pregúntale al profesor Serval, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a poner la velocidad de texto rápida y todo lo demás yo creo que se puede quedar así. Sí, supongo que sí. Guardo estos ajustes y... hola, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ahora veremos qué inicia el cojo, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Por fin te encuentro. Oye, Spectre, ¿estabas viendo la tele? Ja, qué pregunta. El profesor Serval es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe de tener montones de ellos. Seguro que si se lo pidiéramos con educación nos daría unos Pokémon. Es posible. ¿Dónde vas? Anda, ¿tienes un ordenador nuevo? Espera, ¿qué estaba diciendo? Este personaje es increíble, tío. Son los mejores, tío. Me encanta, de verdad. Ay, sí, ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Serval para que no sea Pokémon. Te espero afuera. Vale, Spectre, si tardas mucho me hace los deberes un mes. Ya no hay deberes, no hay deberes. Vamos a salir de aventuras por si no. No te enteras, ¿eh? No te enteras. Vamos a meternos en el PC. No hay nada. Pensaba que iba a haber una poción o algo como en Pokémon Rojo. Pero no. No pasa nada, no pasa nada. Hombre, mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Spectre, Dark ya se ha ido. No sé qué quería, pero llevaba unas prisas tremendas. Pues como siempre. Como siempre, tío. Qué personaje. Qué personaje, tío. Es increíble. Y Spectre, no vayas por la hierba alta, los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no lo tienes... Sí, tú eso, tú vacílame. Bueno, cuídate, tesoro. Todo eso, tú vacílame, encima. Vale, estamos en Pueblo Hoja Verde. Y tenemos que ir a la casa de este señor. Hola. ¡Eh! Madre mía. Siempre grita, tío. Siempre sale gritando este, de verdad. ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola, Spectre. Oye, voy a ver al profesor Serval. Deberías venir, date prisa. Voy, tranquilidad. No voy, ¿verdad? Pero seré, me dejaba una cosa. Venga, vamos para adentro. Vamos para adentro, no sé qué es lo que se olvida. ¿Qué es lo que se olvida? O sea, a lo mejor ahora lo dice. Bueno, el inicio, como digo, de este juego es bastante lento. Pero,
pero es lo que hay, vaya. Será mejor que me lleve la bolsa y el diario también. Spectre, te espero en el camino. Y si llegas tarde, me haces la cama un mes. Sí, antes los deberes, ahora la cama, ¿no? Madre mía. Vaya pesado el tío este. Es pesado, pero realmente es divertido, ¿no? Porque está completamente loco, tío. Está loquísimo. Vale, pues vamos a encontrarnos ya con el profesor Cerval. Y vamos a elegir ya el inicial. El inicial va a ser importante, ¿vale? ¡Qué lentitud! Bueno, venga, vamos ya al laboratorio del profesor Cerval. Que no, no te metas en la hierba. ¿Qué? Que no me meta la hierba alta, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Hombre, importar eso importa. Confía en mí por una vez, tengo una idea. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisas la hierba alta, ¿verdad? A ver. Así que lo que hay que hacer es atravesarla pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Eso no cuela, ¿eh? Eso es lo que pensamos todo, pero no cuela eso. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar a Pueblo Arena sin toparnos con Pokémon salvajes. Venga, no te separes de mí. Madre mía. Vamos allá. Esos marcas... ¡Quietos! Quietos, cuidado, cuidado. Ahí está Cerval, ¿eh? Cuidado. Hombre, Cerval, ¿qué tal? No veo... Joder, la música de Cerval es increíble. Es increíble, tío. Buenísima, tío. ¿Esta música, tío? Buenísima, tío. La banda sonora de este juego me encanta, de verdad. Bueno, no veo que llevéis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿me equivoco? Entonces, ¿podéis explicarme por qué os queríais meter en la hierba alta? Nadie habla. Oye, Spectre, ese vejete... Joder, vacilándolo así en su cara, ¿sabes? Se llama Profesor Cerval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon. ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Estaría bien que yo los encaminara en esa dirección? Hombre, creo que es lo suyo, ¿eh? Contestadme con sinceridad. Adoráis a los Pokémon, ¿verdad? Hay que contestarle que sí, ¿eh? No, no, paso de perder el tiempo diciendo que no. Yo también adoro a los Pokémon. Lo preguntaré una vez más. Contestadme con sinceridad. Adoráis a los Pokémon, ¿verdad? ¿A qué viene esto? Puede preguntárnoslo mil veces y la respuesta siempre será la misma. Siempre vamos a responder que adoramos a los Pokémon. ¿A que sí, Spectre? Supongo que sí. Un par de críos imprudentes que intentan adentrarse en la hierba alta sin tener Pokémon. Me preocupa lo que personas así se atreverían a hacer con Pokémon. Esto, bueno, yo, esto... Bueno, entonces es justo que sea solo yo quien se quede sin Pokémon. Al fin y al cabo era yo quien quería meterse en la hierba alta y eso... ¡Caramba! Madre mía, las expresiones de Cerval son increíbles, ¿eh? Las vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Bueno, qué generosidad la tuya. Muy bien, decidido, os confiaré un poco más a cada uno. Siento haberos hecho pasar por esa prueba. Pero eso no es todo, debéis prometerme que nunca más os pondréis en peligro de esa forma. Hombre, ya con Pokémon no nos vamos a poner en peligro si nos metemos en la hierba alta, profesor, pero bueno. Todo lo tuyo. Bueno, pues entonces... ¿Eh? ¿Pero dónde? ¿Dónde está Maya, eh? Maya, ¿qué tal? Ah, hombre, ahí está. Profesor Cerval, se ha dejado el maletín en el lago. ¿Cómo? ¿Sucede algo? Ah, aquí está, buen trabajo, Maya. Estaba a punto de confiarle su propio Pokémon a estos dos. ¿Cómo dice? Es difícil sustituir estos Pokémon. ¿Estás seguro de que quieres regalarlos? Que sí. Pero bueno, existimos junto con los Pokémon. Joder. Existimos junto con los Pokémon. Sea algo... Joder. Es que no para de salirme de sobrecarga el codificar de aquí de los OBS y me estoy poniendo un poco nervioso. Es algo que no se puede ignorar. Llega un momento en que las personas deben entrar en contacto con Pokémon. Este mundo deberíamos explorarlo todos juntos. Para ellos hoy ha llegado ese momento, aquí y ahora. Vaya chapa que me está soltando, ¿eh? Venga, abrí el maletín y elegí un Pokémon. ¿De verdad de la buena, profesor Cerval? Que sí, joder. No me lo creo, me duele la cara de la sonrisa que se me ha quedado, joder. No es exagerado ni nada. Oye, Spectre, venga, te dejo elegir a ti en primer lugar. Nada, nada, soy casi un adulto. Debo dar ejemplo de lo que es tener clase. Vale, llega el momento. Os voy a contar un poco, ¿vale? Yo, como os he dicho antes, he jugado los tres juegos, ¿vale? He jugado Perla, Diamante, Platino varias veces. Además, y... mi inicial fue Chinchar. A ver, yo soy amante del tipo fuego. Yo siempre cojo el inicial de tipo fuego. Entonces, en ese momento cogí a Chinchar, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que decir que los tres iniciales me encantan, tío. Es una de las pocas generaciones en la que me gustan los tres iniciales, tío. Me encantan. ¿Cuál voy a coger? Pues sinceramente, y pensándolo bien, esto es un Hardlock, ¿vale? Vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas sobre todo al comienzo, ¿no? Entonces, si empiezo con Chinchar, no tengo nada que hacer en la primera medalla. Voy a palmar y... y no quiero, ¿vale? Después tenemos a Piplup, ¿no? Empoleon, si es que llegase. Y bueno, está bien, pero no, tío, me encanta Torterra, tío, Turwig. Lo tuvimos en la pasada serie, ya lo sé,
Pero es que me encanta, tío. Me encanta Turbi. Me encanta. Planta tierra, la tortuguita, tío. La tortuguita. Sí. Es que voy a cogerlo, tío. Voy a cogerlo. Cojo a Turbi, ¿vale? Como he dicho antes, mi inicial siempre es el de fuego. Pero yo he probado a los tres, ¿vale? He jugado con los tres. Y sinceramente creo que Infernape, a ver, a la larga creo que es bueno, pero al comienzo se puede sufrir un poco, sobre todo con la primera medalla de tipo roca. Así que prefiero tirarme por un Pokémon de tipo planta o agua, ¿no? Y entre Turbo y Piplup, pues prefiero a Turbo, sinceramente. Aunque después en Poleon me gusta bastante también, ¿eh? Es que realmente es muy complicado, tío. Bueno, vamos a enfrentarnos a Dark. Vamos a enfrentarnos a Dark y vamos a ir pasando esto un poquito rápido. Ya sabéis que este combate da igual si lo perdemos, ¿vale? Da absolutamente igual. Entrenador Dark, saca a Chimchar, lógicamente. Lleva el Pokémon que es fuerte contra el mío. Turbo, hembra. No puedo ver. No, no puedo ver qué habilidad tiene. Bueno, habilidad, digo. Qué naturaleza tiene ni nada. Tampoco conozco las naturalezas, así que realmente da igual. A ver, me baja la defensa con Malicioso. Me da igual, vamos a hacerle placaje. Vamos a seguir con placaje. Sí, todos los maliciosos que quieras, que si no me atacas. Nada, tres maliciosos. Eso sí, me va a reventar de un golpe como me dé. Nada, cuatro maliciosos. Pues nada, seguimos. ¿Me va a atacar? No, pues no me ha atacado. Bueno, gracias por no atacarme. Pues nada, ganamos el primer combate. Sin problemas. Wow, bueno, vámonos a casa. Ese combate me ha dejado molido. Mi Pokémon también necesita descansar. Hasta luego, Spectre, venga. Hasta luego, madre mía, qué introducción más larga, de verdad. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te pasa, cielo? Vaya, eso es lo que te ha ocurrido. Dark y tú habéis tenido suerte de haberos topado con el profesor Serval. Si no hubiera sido así, no quiero pensar lo que los Pokémon salvajes os podrían haber hecho. Spectre, voy a ver al profesor Serval y darle las gracias por tu Pokémon. Su laboratorio está no sé dónde. Sí. Deportiva, vale, gracias. Joder. Vaya, vaya chapa que te sueltan al comienzo de este juego, ¿eh? Creo que es la introducción más larga de los juegos de Pokémon, ¿eh? La de esta generación. Es que, tío, te sueltan una, tío. Y ahora este. Sí, vámonos al lago, venga, sí. Vamos al lago, sí, a capturar al Pokémon legendario. Este está flipadísimo, tío. Y mi personaje también que le hace caso. Anda que. Vaya tela. Bueno. Vamos a ver qué Pokémon capturamos hoy. Quiero capturar mi primer Pokémon hoy, ¿vale? Va a ser el objetivo. Aquí está Helio. Hombre, Helio, ¿qué tal? Helio es el líder del equipo Galaxia. El Team Galaxy. Team Galaxy o equipo Galaxia. No, el juego es el equipo Galaxia, si no me equivoco. Bueno, realmente da igual, es lo mismo. Vámonos. Que no vamos a capturar ningún Pokémon legendario. Habéis escuchado el grito de Mesprit, si no me equivoco, es el que estaba en este lago. Y cállate ya, vámonos, tío. No llevamos nada, no llevamos Pokéball, ya lo sé que no llevamos Pokéball. ¡Vámonos! Qué tío más cansino, eh. Qué tío más cansino, vale, vamos a irnos ya a Pueblo Arena. Y vamos a conversar, vamos a hablar con el profesor Serval. Tenemos la ruta 201 para capturar. Tenemos la orilla. Orilla veraz, es esta de aquí. No sé. Bueno, primer Pokémon de ruta, que hasta que no tenga Pokémon no cuenta. Bidoof. No, a ver. No me toques los huevos, ¿vale? Yo quiero un Starly, ¿vale? No me toques los huevos, Bidoof. A ver, No quiero levear todavía a Turbo. Porque. Prefiero dejarlo así al 6. Para que pueda hacer un placaje a Starly, por si acaso, para capturarlo. Bueno, a Starly o a Bidoof, si es que me sale, pero. Quiero Starly, ¿vale? Quiero Starly. ¡Eh! ¡Eh! Quitad en medio, eres tú, Spectre. Ese vejestorio no es que dé miedo, pero tiene los tornillos un poco flojos. En fin, da igual, yo me piro, Spectre. Chao. Ya este no lo volvemos a ver hasta Ciudad Jubileo. Pero bueno, no, tampoco tengo ningún problema, ¿eh? En quitármelo de en medio. Madre mía, ¿qué ha sido eso? Tu amiguito es bastante impaciente. En fin, entremos. Venga, vamos para adentro. Madre mía, ahora te suelta otra vez la chapa, ¿eh? Ahora te la suelta otra vez. Serval, venga, Serval, venga. Madre mía. Sí, vamos a ponerle un mote. Vamos a ponerle un mote y como ya sabéis, el primer Pokémon siempre lleva mi nombre, ¿vale? Ya a partir del segundo, pues iré poniendo nombres de suscriptores o de lo que sea. Por cierto, claro, podéis dejar en comentarios si queréis un mote para los Pokémon que capturen, lógicamente. Si queréis que le ponga vuestro nombre a un Pokémon. Vale, pues ya está. Tenemos aquí a José Ángel. Y listo, sí, es el mote que me gusta. Bueno, es mi nombre. No es que me guste más ni menos, es mi nombre. A ver, sí. Madre mía.
mira lo que me va a soltar. Ahora, ahora empieza. La música es increíble, pero este tío es muy pesado, tío. Se enrolla mucho. Mirad, 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 mirad. Mirad el texto que me pone. Le iba a decir que no. Le iba a decir que no, pero no, vamos a decirle que sí, da igual. Es que si le dices que no, tío, hay un diálogo bastante... bastante gracioso, ¿vale? Pero... da igual, tío, lo voy a pasar rápido, tío, porque es que... te suelta aquí la chapa que no veas. Madre mía. Gracias. Gracias. Se acabó. No, no se acabó. No se acabó. ¡Espectre! Ahí gritando a saco. Relájate un poco, Serval. Aquí tengo algo que está bien, deberías llevártelo también. Me da la MT-27 retroceso. Que a ver, sí, pero no, realmente no. Sinceramente, retroceso es un ataque para enseñárselo a Abra. Si consiguiese capturar a un Abra, que se puede, sé que se pueden capturar, en unas pocas rutas, quiero decir, ¿no? Antes de la primera medalla, de hecho, creo que podemos capturar a un Abra. Si lo capturase, le podría enseñar retroceso, ¿no? Ya que sabéis que Abra... ahora le cuesta aprender ataques. Solo tiene de transporte al principio. No sé cuándo aprende confusión, pero le cuesta. Vale, no me enseñes lo que es un centro Pokémon ni una tienda, por favor. Vamos a pasar esto rápido. Déjame en paz, Maya. Maya, que ya lo sé. Sí, voy a avisar a mi madre. Sí, tranquilidad. Vale, podemos comprar Pokéballs. Podemos comprar Pokéballs, que yo lo sé. Podemos comprar Pokéballs. Aunque el tutorial de captura lo hacen después. Puedo comprar Pokéballs, ¿vale? ¿Cuántos compro? 10, ¿no? Sí. Sí, voy a comprar 10. Supongo que será suficiente. Cosas que tengo que comentar de lo que es el Hardlock. Básicamente tenemos 10 vidas. Si se me mueren 10 Pokémon... no. Tienen que morir 11 Pokémon para perder el loque, ¿vale? O perder un combate. También significaría perder el loque. Y después, ¿qué más? No puedo comprar pociones, tengo que capturar, solo puedo capturar al primer Pokémon de ruta. Y sinceramente no sé, poco más, ¿no? Ruta 201, podemos capturar ya. Podemos capturar, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Vamos a ir a hablar primero con mi madre y ahora capturamos un Pokémon. Que espero que sea Starly, espero que sea Starly. A ver, si no me sale Starly, nos vamos a ir a la orilla... joder, esta no es mi casa. Nos vamos a ir a la orilla... orilla Agudeza, creo que este de aquí es el lago Agudeza. O el lago Veraz, no lo sé. Bueno, el lago que sea. Podemos capturar en la orilla un Pokémon. Y seguramente va a salir Starly ahí, ¿vale? Así que, si no lo captura la ruta 201, me voy a ir ahí a capturarlo. Me da el diario. Y sí, me voy de viaje. Sí, estaré perfectamente, que sí. Vuelve de vez en cuando, sí, eso no te lo crees ni tú. Hola, madre de Dark. ¿Qué tal? Sí, dame el paquete. Sí, dame el paquete que yo se lo doy a tu hijo con los mapas que lleva dentro. ¿Algo más? ¿No? ¿Ya está? ¿Me dejáis? Gracias. Madre mía, vale, ya... no, todavía no podemos ir libres porque es que en la siguiente ruta tenemos a Maya para enseñarnos a capturar. Ruta 201. Primer Pokémon de ruta que es... Starly. Vale, sí. Tranquilidad. A ver, Starly, al 3. No debería haber problemas para capturarlo, ¿vale? Yo creo que con una Pokéball, así de risas un poco. Yo creo que sí, ¿no? Una Pokéball así de risas. Starly, captúrate, ¿vale? Compañero. Starly. Gruñido. Me he bajado el ataque, vamos a hacerle un placaje. No va a morir de un placaje. No, de hecho no va a morir ni siquiera de dos placajes. Y ahora Starly, te voy a tirar una Pokéball y te vas a venir al equipo, ¿vale? Starly, eres un Pokémon muy fácil de capturar. No me toques los huevos, ¿vale? Por cierto, tengo que decir que el fondo lo he hecho yo, ¿eh? Lo he hecho yo, estoy aprendiendo a editar, ¿vale? Estoy aprendiendo, poco a poco voy aprendiendo. Lo he hecho yo solito, ¿eh? Es el primero que hago. Y creo que no ha quedado mal, ¿eh? Dejadlo en comentarios si os gusta. Starly es un gran Pokémon, ¿vale? Es un grandísimo Pokémon. Staraptor es un pedazo de Pokémon, sin duda alguna. Y... Espero que aguante, ¿vale? Espero que aguante mucho. Álvaro, te llevas... este Starly lleva tu nombre, ¿vale? Y espero que aguante hasta el final de la serie. Pues sinceramente no sé qué hacer. A ver, vamos a llegar hasta lo del tutorial de captura, ¿vale? Y ahí lo dejamos. A ver... otro Starly, vale, bien. Aquí sí podemos levear un poco. La próxima ruta tenemos ya combates y eso. Así que, si sube el 7... no, todavía no, bueno, ya subirá.
Vamos a centro Pokémon a curar y vamos a ir con Maya. Vamos a ir con Maya. No sin antes coger el objeto que hay en la ruta debajo. Que no se me olvida. No se me olvida. Ya os digo, yo este juego lo he jugado bastante. Y me lo sé todo, tío. Me lo sé todo. Bueno, a lo mejor no todo porque hace mucho que no lo juego, pero. Pero sé que lo he jugado. Sí que lo he jugado bastante. Y conozco bastantes cosillas. Porque hay un objeto en esta ruta que de momento no podemos capturar porque aquí solo hay agua y no tenemos surf, ni tenemos caña, ni tenemos nada. Pero aquí hay un antídoto que me voy a llevar que nos va a venir bastante, bastante bien. Vale, vamos a seguir y vamos a hacer lo del tutorial de captura simplemente. Y ni siquiera voy a capturar en esta ruta, ya capturaremos mañana. Hola Maya, ¿qué tal? Enséñame a capturar. Aunque yo ya he capturado un Pokémon, ¿eh? Pero enséñame igualmente. Venga, enséñame, venga. Es increíble que me enseñen a capturar cuando yo ya he capturado, tío. Madre mía. Venga, tírale una Pokéball. Venga. ¡Wow! Increíble. Jiji, ¿has visto qué fácil? Sí, lo he visto. La verdad es que es mejor reducir los PS del rival más de lo que yo he hecho. Es un poquito pesada, ¿eh? Has obtenido Pokéballs. Bueno, me dan más Pokéballs, cosa que no está mal. Y aquí en esta ruta, si no me equivoco, aparte de Bidoof y Starly, creo que sale Sinx. Así que puede que en el siguiente episodio capturemos un Sinx, que es un pedazo de Pokémon, y volvamos a tener a Luxray en el equipo. ¿Quién sabe? En fin, espero que os haya gustado este primer episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. A ver si llegamos a, no, no sé, no sé cuánto deciros. No sé, 5 likes. Puede sonar a locura, pero venga, a ver si llegamos a 5 likes, ¿no? En este primer episodio de la serie. Y nada más, como he dicho antes, si queréis un mote, dejad un comentario diciéndolo. Y nada más, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.